noches. Gracias por haber venido. Esta es la cuarta sesión de este ciclo de charlas que hemos organizado en la Cinemateca Nacional, llamado Pensar el Cine. En las dos primeras charlas conversamos con Cristian León, luego con Carolina Romero, y en la tercera charla juntamos a dos personas, críticos de cine, Marcela Rivadeneira y Fernando Criollo del Comercio, para continuar, digamos, con estos diálogos que hemos planteado sobre cine, sobre personas que están vinculadas con el cine a través del pensamiento. Hoy nos acompaña Santiago Estrella, investigador, académico. Él escribió un libro muy interesante que he estado leyendo en estos días, sobre el cual vamos a conversar hoy día, Miradas de la Identidad Nacional en el filme ¿Qué tan lejos? Este texto fue publicado en La Andina El año pasado. el año pasado. Y es parte de esta especie de boom, se podría decir, de publicaciones sobre cine en nuestro país en los últimos años. Aspecto que también queremos nosotros promover a través de una convocatoria que queremos lanzar al final de este ciclo de charlas, a finales de marzo, 21 de marzo. Estaremos haciendo el lanzamiento oficial de la convocatoria para publicaciones sobre cine. Pensando justamente en esta cantidad de gran textos que se han producido en el ámbito académico, sobre todo, la mayoría de los cuales no están publicados. Entonces, queremos retomar un poco esa área de publicaciones, de textos sobre cine, de textos ensayísticos, analíticos, académicos sobre cine, que en algún momento fue planteado por el CNCine también. En alguna de sus convocatorias, el CNCine tuvo en algunas de ellas, no me acuerdo en cuántas, tenían una sección para publicación de textos sobre cine, lo cual en las últimas convocatorias se ha descontinuado. Entonces nosotros queremos un poco retomar eso como Cinemateca Nacional, incentivar también el pensamiento alrededor del cine. Entonces, gracias Santiago por acompañarnos. El tema de hoy es un tema muy interesante que no hemos tratado en estas primeras sesiones, que es el tema de la recepción cinematográfica. Santiago, en su libro, plantea que este es uno de los temas, justamente es uno de los enfoques menos abordados en los estudios sobre cine. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué importa tan poco, en muchos casos, y sobre todo en Latinoamérica y en el Ecuador, este lado de las cosas, el lado de la recepción, el lado del espectador, el lado del consumo de cine? Chévere. Buenas noches con todos, con todas. Gracias, Javier, por la invitación, por abrir estos espacios que son súper necesarios e importantes para compartir, para dialogar, para retroalimentarnos entre todos, para hacer un poco esa práctica de recepción, de poder contarnos y vernos lo que pensamos, lo que reflexionamos, lo que sentimos cuando vemos una película, cuando vemos cualquier hecho, ¿no? Un poco para partir de tu pregunta. Yo vengo desde el campo un poco más de la comunicación. Yo estudié licenciatura en comunicación en la Universidad Católica hace ya un montón de tiempo. Después me dediqué a la producción audiovisual alrededor de unos 15 años en televisión, en reportajes, en entrevistas, en festivales de cine en el que ya no hay, en el Cerro Latitud, lastimosamente. En el Ocedog, también he estado participando en la producción de eso, en dos películas de acá,
el facilitador y en la de Viviana Cordero, No Robarás, también en la parte de producción. Entonces, estaba metido en todas estas cosas, freelance, como casi todo el mundo en el cine, buscándola por todo lado. Y de alguna manera la academia me encontró, le encontré, no sé, se cruzó por el camino y encontré ahí una forma de poder tal vez dar un granito de arena más punzante, más interesante a todo este tema del cine y de la comunicación. Entonces, como yo vengo un poco de la comunicación, normalmente ahí se analiza el discurso, se analiza el impacto de un programa de televisión, del noticiero, de los medios de comunicación, etc. Siempre se está pensando en los emisores y siempre se está pensando en el mensaje. Siempre se está criticando, cuestionando, analizando ese tipo de cosas. Y normalmente queda de lado, queda no muy tomado en cuenta el receptor, los consumidores, los usuarios, los lectores, como quieras llamárselos, a todos los que consumimos audiovisual, consumimos cine, consumimos comunicación. Y ese como punto de partida, y el otro, el problema que empezó a generarse más o menos con la ley de cine. Al haber el fondo para producción cinematográfica, ya sabemos todos, se pudo y se puede producir más. O sea, hubo el incentivo para que las producciones crezcan, de tener en los 80s, 90s una película cada 4 o 5 años, desde los 2007 en adelante ya empezamos a tener récords en el 2013, 2014, de 13, 14 films estrenados en sala y de los comerciales, ¿no? Sin tomar en cuenta todo el otro cine que no sale en salas comerciales. Entonces empezó a evidenciarse ese problema de, bueno, ¿y por qué la gente no está yendo a ver las películas de cine ecuatoriano? No me acuerdo si era en el 2012 o el 2013 ese dato, son 14 millones de entradas que se habían vendido en el cine ecuatoriano y que el 2% o el 3% creo que era para el cine ecuatoriano. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y empezaba a hacerse recurrente todos los años de ese problema, ese círculo. Entonces, uniendo las dos cosas, tratar de entender, comprender por qué la gente no está yendo a ver películas ecuatorianas y buscando, además, ¿qué están viendo cuando las ven? O sea, los que van a ver cine ecuatoriano, ¿qué interpretan, qué ven, qué dicen, qué piensan? Me puse a investigar sobre temas de recepción. Y ahí encuentro justamente, que es una parte de la publicación, es que investigaciones de ese estilo prácticamente no hay. ¿A qué se puede atribuir eso? Uno, primero, las escuelas de cine son en realidad nuevas. Y normalmente las escuelas de cine están profesionalizando a los cineastas, a los productores. Muy pocos de esos seguramente se van a dedicar a investigación, se van a dedicar a pensar, a reflexionar el cine. Todos quieren hacer su película, sus películas, sus producciones. Además, no hay mucha tradición de investigación, no solo en Ecuador, en Latinoamérica, en cuanto al cine. Recepción, por ejemplo, o sea, en todos estos campos, emisor, mensaje y receptor, ubicando estos tres, hay mucha investigación en comunicación en cuanto al emisor, al mensaje, y es más reducido el campo de recepción en general en comunicación, en cine ni se diga. Y como te comentaba hace un ratico, para esta semana previa a este encuentro, me puse a buscar en los repositorios de las universidades nuestras, a ver qué se ha producido en estos últimos años, considerando que ya hay un poco de escuelas de cine, que ya hay facultades de cine, que en los posgrados se está trabajando más en temas de comunicación y de cine, de cultura, etc. Y todavía, o sea, ya hay producciones, ya hay intenciones de investigar el cine, pero la recepción sigue siendo escasa, la investigación. O sea, aparte de este, encontré un texto más en Andina que de este año, de enero del 2017, que habían hecho una investigación, y prácticamente nada más de cine. La de Shrek. Esa es desde hace... Esa es del 2009 o 2010. O sea, cuando yo hice la investigación, que este libro es fruto de la tesis, yo hice en el 2014. Y ahí, obviamente, unas cuestiones es hacer el estudio del arte, qué se había investigado sobre recepción de cine en el Ecuador. Y uno o dos años antes, Yespal había hecho ya ese trabajo, ese esfuerzo de buscar, y ahí estaba la de ¿cómo se llama esta? Shrek, nunca me sale. Eso, Shrek. No, Shrek.
El Monster era una... Exacto. ¿Película? Era una investigación en un colegio, me parece que era, de ver qué veían los jóvenes en la fealdad del logro de esta película, ¿no? Y en Ecuador era eso y no, me parece que no había mucho más. Y era un informe de toda Latinoamérica el que había hecho CISPAR. Entonces, obviamente, Argentina, Brasil, se tenía un poco más de tradición en estudios de recepción, tampoco demasiado, pero algo había. Y en Ecuador había eso. Entonces, hay un campo virgen, metámonos por ahí. Además que me interesaba, ya no me interesaba entrevistarle a la Tania, al Víctor, a los directores, ¿no? Sino ver qué pensaba la gente y, bueno, busqué referentes de cómo hacer esta investigación y ahí está. ¿Cuáles son esos referentes que con los que te encontraste y dialogaste? Mencionas un estudio de Canclini, me parece, sobre uh-huh. el cine mexicano y el público. ¿Qué luces te dieron esos pocos estudios latinoamericanos que se habían hecho a nivel latinoamericano, por ejemplo? O sea, en la parte teórica, fundamentalmente son Canclini, Guillermo Orozco, Florencia Santoden de Argentina, los que un poco, o sea, ellos se habían acercado a ver, por ejemplo, en el caso de Canclini, en México había una investigación donde, me acuerdo que era como una, no sé, seguramente algún festejo de algún centenario del cine de ellos, y había como una exposición de una retrospectiva de todo el cine de oro y todas esas cuestiones. Entonces entró a investigarle, a preguntar, a encuestar, a entrevistar a la gente en esa exposición. O sea, imagínate que aquí estuviéramos celebrando los 20 años de cine ecuatoriano, estamos pasando todas las películas y ahí la exposición de los cuadros de los actores, de las actrices, entendiendo que en México además el cine de oro sí fue fundamental para ellos en esa construcción identitaria. Entonces además por ahí empecé a atar el elemento que yo utilicé en la investigación, que era la identidad nacional, la identidad ecuatoriana en nuestro caso. Y para García Canclini, o sea, resultaba interesante el apego que sentía la gente con sus ídolos, con sus grandes actores, con sus grandes actrices. Y fundamentalmente eso era para, digamos, lo fuerte de su investigación. Y un poco ahí ir viendo qué metodologías podría yo utilizar para ver cómo encuentro acá lo que la gente está pensando para tener una metodología que necesita una investigación para una tesis de maestría. Por allí, de ahí Guillermo Orozco, bueno, ya es todo el sustento teórico, todo lo que implica el consumo, o sea, pensar que el receptor no es un ente pasivo, o sea, poniendo como ejemplo este escenario que tenemos ahora. Es un clásico, se piensa que lo que está hablando tiene que tener poder y les está influyendo y ustedes van a salir pensando lo que yo les digo. La comunicación hace rato que dijo ya no pasa eso, o sea, ustedes en cada una de sus cabezas están interpretando lo que yo estoy diciendo a su manera, de acuerdo a sus conocimientos, a sus experiencias, a sus lecturas, a sus vivencias, y sacarán sus propias conclusiones, sacarán sus propios resultados, les interesará, ojalá. Tendrán sus propias conclusiones, sus propias apropiaciones. Y con todo ese sustento dije, tiene que salir algo muy potente de acá, tiene que salir algo interesante de acá al analizar la identidad nacional que estamos pensando nosotros sobre nosotros mismos en nuestro cine. Ese es un poco el planteamiento. Interesante. Bueno, has mencionado algunos referentes, algunos estudios previos. Me gustaría saber cuál es tu bagaje personal, digamos, como espectador de cine ecuatoriano, también, tal vez también como una forma de entender tu investigación. Claro. A ver, yo también de alguna manera me hacía esa pregunta antes de empezar eso, porque claro, yo estaba estudiando comunicación, una maestría en comunicación, y como les contaba, yo estuve vinculado y estoy vinculado al cine, creo que sí, ojalá. Ojalá todo lo que he hecho estos años califique para decir que sí soy vinculado al cine, aunque el ROAC no me aceptó eso. Creo que era un espectador común y silvestre, no me considero un cinéfilo de los que está metido aquí en la Cinemateca viendo todo lo que hay, en el 8 y medio todo lo que hay. Trato de ver cine ecuatoriano pese a los problemas, pese a las cosas que a veces uno encuentra en el cine ecuatoriano que no son muy, muy, o sea, a las críticas que uno puede tener con todo lo que está, a veces se produce acá. No me he visto todo, he visto algunas cosas. Hago una lectura crítica siempre.
Y tal vez ahí, adelantando un poco las conclusiones del trabajo acá, es donde encuentro las primeras diferencias, porque uno está en un universo, como está metido en el cine, como está trabajando en esto, como está en los festivales, acude a estas, todas estas cosas, aparece un ciclo de cine de Kiarostami, dices, vamos, ahí, qué chévere que haya eso acá. Pero el general, el común del mortal ecuatoriano, silvestre ecuatoriano, no tiene ni idea de todo lo que está pasando en esto, o sea, no sabe y no le interesa. Entonces, somos dos universos distintos. Esa fue un poco de las conclusiones a las que llegaste, pero no nos adelantemos tanto, más bien hablemos de cómo fue en tu investigación. Tú te centras en una película, que es ¿Qué tan lejos? Al comienzo habías planteado también hacerlo con Prometeo Deportado, con estas dos películas que, digamos, explícitamente topan el tema identitario en el Ecuador. ¿Qué fue lo que te llevó a escoger estas películas y sobre todo a definirte por qué tan lejos y cómo inició, cómo planteaste esta investigación? Que nos cuentes un poco del proceso. A ver, con todo el marco teórico que ya hablamos un poquito, queda claro por dónde tenía que entrar a las audiencias, o sea, cómo considerarlas primero. Y en ese marco teórico es súper importante entender que en recepción no solo es irle a preguntar ¿te gustó o no te gustó la película? O ¿qué viste en la película? Sino entender a ese receptor, a ese consumidor, es decir, sus matrices culturales, todo lo que implican las mediaciones para saber por qué está viendo lo que ve. Entonces necesitas un trabajo, digamos, un poquito más etnográfico. Y necesitas ser cualitativo más que cuantitativo. O sea, no interesa tanto cuántos vieron, a qué hora vieron, etcétera, que son datos necesarios, sí, de contexto, pero lo que más importa es cómo es esta persona, y a través de eso, por qué está viendo cómo ve las cosas. Con ese punto de partida, con el director del trabajo, que es el Cristian León, de la tesis, decidimos, pues, tenemos que enfocarnos en un corpus de películas súper cortito. En principio, en realidad, eran tres, ahora, ¿qué tan lejos? Prometeo y A tus espaldas. Porque el tema que tenía que atravesar necesitaba un tema para proponerle al espectador, al consumidor, al receptor. Y el que planteé es el de la identidad nacional, porque, como ya hemos conversado incluso en estas charlas antes, los dos grandes temas que un poco han cruzado al cine en esta última temporada, desde los 90, desde los 2000s y más, es la identidad y es el realismo social. Entonces, preferí irme por el tema de identidad, porque además quería un poco ver si es que esa mirada crítica que hay desde la academia de estas identidades múltiples, que ya no hay una identidad establecida, efectivamente en el público pasa eso. O sea, si ellos interpretan que somos súper diversos y que somos multiétnicos y todas esas cosas, o hay o ver qué pensaban ellos. Entonces, con esos dos elementos se plantearon estas películas y decidimos dejar de lado A tus espaldas, porque si bien habla de identidad, pero es un poco más la identidad quiteña. Entonces, como el tema es la identidad nacional, digamos, puede resultar forzado y más bien nos enfocamos en trabajar en dos fuertes, que, o sea, anteayer y ayer, que estaba regresando otra vez, Qué tan lejos y Prometeo, para sacar los extractos para mostrarles ahora, ahí están hablando todo el tiempo de identidad nacional, entonces, tenían que ser. Ya que has topado este tema en algunas de las charlas anteriores, recuerdo que se mencionaba una especie de desfase, ¿no?, entre el cine ecuatoriano y otras cinematografías, por ejemplo la mexicana que tú ya mencionaste, que tuvieron procesos mucho más largos y que de alguna forma toparon estos temas identitarios en sus inicios, ¿no? Me parece que fue Cristian que mencionó que, claro, como el Ecuador no había tenido ese periodo, un periodo equivalente a la Edad de Oro mexicana o de las películas industriales en los países grandes de Latinoamérica, cuando se comenzó a hacer cine acá, un poco el tema identitario era todavía una cuestión pendiente, un asunto pendiente, una cuestión por resolver. ¿Cómo ves tú eso? Totalmente, o sea,
los creadores, los directores, los guionistas, que acá en nuestro medio casi la mayoría son guionista-director, tienen esa preocupación, quieran o no de alguna manera, aunque no, a veces yo he conversado con algunos de ellos, claro, en el caso de Qué tan lejos o de Prometeo deportado, hay la intención, hay una intencionalidad de ponerlo, y tal vez a veces en otras películas, que sea de la misma taña, En el nombre de la hija, y puedes decir, quiere ya explorar otros campos, pero sigue habiendo esa necesidad, esa noción de contarnos, de reflejarnos. Y ahí había algo interesante, o sea, por entonces el CNCine, cuando hacía la investigación en 2014, un año o dos años antes, no me acuerdo, sacó una colección de las películas ecuatorianas y todo eso, con una leyenda en el cine donde nos encontramos todos, alguna cuestión así era. O sea, había como la noción, y en ese entonces también el Jorge Luis Serrano, director del CNCine, una creencia de que los ecuatorianos queríamos vernos en el cine ecuatoriano. Como nunca nos vimos antes, como no tuvimos una etapa de oro, como nunca tuvimos cine para vernos, había esa deuda pendiente de vernos ahí. Entonces la mirada desde los creadores, desde los directores, desde los productores era justificada en ese sentido. O sea, de ley, ¿cómo no vamos a querer vernos si hemos visto 100 años de Hollywood? De ley queremos vernos en el cine, hemos visto 100 años del cine mexicano, de Cantinflas, necesitamos vernos nosotros ahí. Pero en la práctica, al menos un poco críticamente las lecturas del público, es que no es tanto así. O sea, no nos satisface solo vernos allí. Podemos conversar los resultados de eso también. Ajá. Entonces, esta frase que tuviste en esta colección de películas, que la tengo por aquí anotada también, en el cine... Nos encontramos. El cine ecuatoriano nos encontramos todos, que era un poco el eslogan de esta primera colección de DVDs que sacaba películas como La Tigra, Dos para el Camino, Ratas y Fuera de Juego. Fuera de Juego, sí, las cuatro. Ese eslogan también te hizo... Claro, me cuestionó un montón, porque además encontré una entrevista, me acuerdo, al Camilo Lozuriaga, que ratificaba también eso, o sea, los ecuatorianos queremos vernos en el cine. Si un sagrado como del cine, como Camilo dice eso, debe ser, pero ¿será? O sea, la pregunta era, ¿será? Por eso uno hace investigación para ver si es que es tanto así. Bien, ahora volviendo a los temas, digamos, más concretos de tu investigación, ¿por qué decidiste, la enfocaste en dos barrios? Uh-huh. ¿Por qué, y cómo y por qué escogiste esas dos zonas que además son muy distintas entre sí? A ver, en la metodología, y eso es parte también del tema de recepción, como les decía, necesitamos considerar todas las matrices culturales, las mediaciones que del entorno de todo esto, de las personas que van a ser investigadas, y necesitaba restringirme a un espacio en específico. Y al considerar que era lo importante, lo cualitativo, yo planteé, y por suerte me aceptó el Cristian, que sean dos barrios sociodemográficamente distintos, para ver, comparar lecturas, para comparar qué están viendo, si es que esas diferencias socioculturales, sociodemográficas, socioeconómicas determinan lecturas distintas o no. Entonces, poner esas dos variables y ver qué pasaba. Entonces, en la consideración era buscar dos barrios, dos lugares alejados, apartados y con condiciones distintas. La una fue la Loma Grande, porque en la Loma Grande, además, poco tiempo antes de que yo haga la investigación allí, pude ser parte de un equipo de producción de una serie holandesa que vinieron a grabar acá, y una de mis tareas era buscar locaciones, y necesitaban un barrio pobre, un barrio donde puedan haber asesinatos, y además necesitaban un reformatorio juvenil, y por coincidencias yo conocí el Colegio San Fernando, que es justo ahí al lado de Santo Domingo, que parece un centro reformatorio más que un colegio. Tiene las mallas y todo, entonces les quedó perfecto, les encantó a los holandeses. Y el barrio, hicieron un montón de escenas ahí porque todo les cuadraba y además, como arquitectónicamente es así todavía más clásico, o sea, más colonial, gracias. Les encanta un montón para la fotografía y todo eso. Y como ya había tenido contacto previo con ese barrio, me resultó más fácil. O sea, poder entrar, poder conocerlos previamente, poder tener lugar para poder pasar la película, que era una de las fases del proceso de investigación. Entonces, de alguna manera, todo fluyó tranquilamente allí.
El problema fue buscar ese otro barrio, digámoslo en términos morochos para que se entienda, el barrio Aniñado. Y claro, empezar a buscar, la Quito Norte será, alguna cosa así, empecemos a buscar. Y fui, creo que a dos o tres barrios, a buscar organización para poder entrar, o sea, al presidente del barrio, del comité barrial, de algo así, para que me dé, digamos, el acceso y poder conversar con la gente y todas esas vainas. Y en estas dos o tres opciones, la organización era pobre, o sea, había el presidente, la tesorera o el tesorero y no más, y convocatoria para las reuniones, cuando había algún robo o alguna vaina así, se reunían, pero reunirles para alguna cosa así era como muy complicado. Entonces ahí cambió un poquito y ubiqué un conjunto habitacional que es en Carcelén, un conjunto que se llama Jardines de Carcelén, que tiene 500 casas en ese conjunto. Entonces ya era un universo relativamente amplio como para estudiarlo y me resultó en ese camino interesante ver ya en un barrio, o sea, comparar ya no solo un barrio con otro barrio, sino un barrio con un conjunto que es otra forma un poco distinta de convivir, de estar en la vida, en el mundo. Entonces, por ahí, por eso se escogieron dos barrios, dos sectores. Rápidamente, la metodología que fue, o sea, hacer una inmersión en estos dos sectores, conocer un poco cómo son las dinámicas, y de allí, primero fue una encuesta de 50 personas, 25 en cada barrio, para tener un primer mapeo de consumo, sobre todo. Entonces, salen cosas como que ya en los dos barrios, por ejemplo, periódicos ya no compran, o sea, suscripciones, si alguna vez tenían, ya dejaron, botaron las suscripciones de los periódicos. Para ese entonces, 2014, el consumo de internet y televisión se disputaban los tiempos en los dos barrios igualitos. O sea, si consumían 6 horas, 3 horas era de televisión, 3 horas de internet. O sea, iba a la par. A 3 años de acá, presumo que ya el internet le está superando. El consumo de películas, por ejemplo, era en salas de cine para el uno y para el otro era muy poco, muy bajo, no iban, o sea, los de la Loma Grande, su lugar para ir a cines, si es que iban, era el Multicines del Sur, en el Recreo, y para los otros, bueno, tenían más opciones, pues ahí salían o al Condado, o si se venían más acá al Supercines y eso, pero no es que eran, casi en ningún caso eran cinéfilos de ir todo el tiempo al cine, o sea, para ellos la actividad de cine es esporádica, entretenimiento puro, no quiero pensar en nada más que ir a disfrutar una hora y media con alguien, sea mi pareja, sea mi familia, sea mi lo que sea, no es un evento solitario para la mayoría de encuestados. Después de eso, el segundo paso fue hacer entrevistas a fondo a 4 personas en cada uno de los barrios, para ahí sí conocería las matrices específicas de cada uno, ir a sus casas, conocer cómo son. O sea, por ejemplo, ahí en los estudios de recepción de García Cantini y todo eso, es identificar, por ejemplo, no solo cuántas teles tienen en la casa, que eso en la encuesta me respondían, tienen 6 televisiones, tienen 3 televisiones, tienen 2 televisiones, sino dónde está esa televisión. Entonces, en las casas, en algunas casas tienen, entras a la sala y tienes la mega pantalla ahí, porque ese es su lugar destacado para la televisión, no es otra cosa. Entonces, ahí vas entendiendo cómo son los procesos de cada familia, de cada persona que estoy trabajando. Y el tercer momento metodológico fue proyectar la película a estas personas entrevistadas y invitar a unas pocas más de ese barrio, de los encuestados. O sea, fueron 2 convocatorias, digamos, abiertas, pero tampoco una invitación, mega invitación a todo el mundo para llenar la sala, sino tener un foro de unas 15, 20 personas en cada uno de los espacios para, después de ver la película, en este momento ya fue solo qué tan lejos, conversar ahí sí ya con la película fresca en su cabeza y ya los temas específicos de identidad. Ahí fue el momento donde se decidió justamente en la encuesta por qué no Prometeo de portada, porque yo necesitaba para las entrevistas que sí hayan visto la película al menos. Yo presumía que Prometeo, como si tuvo más o menos taquilla en salas, sí la hayan visto, pero de las 50 encuestas, 2 habían visto Prometeo de portada en los dos barrios. ¿Qué tan lejos? Sí, más o menos tenía como la mitad de las, o sea, unas 25 personas sí habían visto qué tan lejos. Y no sé, unos como datitos más, así como para, de las encuestas que salían de allí, por ejemplo, basado en esto que conversábamos antes del cine mexicano, de los ídolos, Pedro Infante, no sé, los grandes actores, actrices
del cine mexicano, ver si es que acá algo había de Star System, alguien recordaba, la pregunta así, nombre de dos directores, tres directores ecuatorianos, y con suerte al Sebastián Cordero le mencionaban, sabían que había una directora de qué tan lejos, pero no sabían el nombre. Si les preguntabas actores, actrices, casi nada, o sea, por ahí unos pocos, era creo que el Andrés Crespo, y eso que, sí, para el 2014 bueno, ahí estaba un poco más famoso el Andrés Crespo, pero no había esa afinidad, o sea, no pasaban por ahí nuestra relación con el cine ecuatoriano. Recordemos que Qué tan lejos en su momento fue, y hasta ahora ha sido una de las películas ecuatorianas más taquilleras de la historia, ¿no? Llegó, creo que me parece que logró 250.000 espectadores. Algo así. Hace 10 años, en el 2006 se estrenó. Hace más de 10 años, en el 2006, en un momento en que las películas ecuatorianas todavía eran una novedad, se podría decir. Claro. ¿No? Esas cifras ya no se han repetido, digamos, en el cine. Y de eso también hablas en tu libro. Pero claro, me imagino que ese contraste entre una película taquillera y prácticamente un gran desconocimiento de ella en dos sectores diferentes también dice mucho sobre los consumos de cine en el Ecuador, ¿no? Uh-huh. Que también no son solo en salas, tal vez podríamos entrar a ese tema, como tú planteas, como mencionas en algún momento que el cine no solo se ve en las salas de cine. Claro. Como por mucho tiempo se ha creído a nivel de instituciones como el CineCine, que miden los resultados por taquilla, cuando de pronto no solo va por ahí la cosa. Claro, es que ya para entonces, o sea, el consumo en DVD era el consumo de cine para la gente. O sea, como digo, el hecho de ir a la sala de cine, al multicines, a Cinemar o cualquiera de estos, a las multisalas, es un hecho social. Es un hecho social, o sea, no me importa qué voy a ver, o sea, no planifico, voy a ver. Como nosotros cogemos ahorita los estos de Kirstami, el jueves voy a ver a las 7:30 el viernes a las 5, nada que ver, o sea, ¿qué hacemos ahora? Vamos al cine, ¿no? Vamos, ¿qué habrá? Vas allá y te encuentras con 6, 8 ofertas y la que se te adecua a tu horario que fuiste y la que te suena más interesante, esa entras a ver. Entonces no hay un consumo, o sea, como decía en el momento en parte de la investigación de lectura sobre esto, o sea, no hay el género llamado cine ecuatoriano. Entonces, de alguna manera es como, hay que terminar de dejar pensar así como una categoría trascendental del cine ecuatoriano, sino que es parte del cine que compite con todo el cine, con todas las ofertas de cine. Y por ejemplo, allí en el caso de La Loma Grande, que además había una movida cultural un poco más interesante, o sea, se movían, había una cafetería, tenían sus espacios para poetas y ese tipo de cosas. Ellos, que digamos, y además algunos de ellos eran sociólogos, estudiantes de comunicación, de este tipo de cosas, para ellos el consumo de ese tipo de cine, o sea, por ejemplo, cine ecuatoriano o cine latinoamericano más que ecuatoriano, o de documentales, que es otra categoría que para ellos es como ya la parte intelectual, o sea, esa película, si es documental o cine latinoamericano, es para ponerme a pensar y a verla, o sea, con esa no puedo verla con Canguilfo. O sea, esa tengo que sentarme a verla y pararla y regresar para ver si entendí o no entendí. Entonces, esa es en DVD y en personal. Y tal vez ahora ya ni siquiera en DVD, ya directamente en internet, se van subiendo las películas en internet y ahí la consumo. Pero no, o sea, la relación con esa mínima, nuevamente eso no es que sea generalizado eso, pero cuando se quiere consumir ese tipo de cine, se hace más de esa forma. Bueno, Santiago, además nos ha traído unos fragmentos de estas películas que podríamos ahora revisar. La 1 y 2. Justamente para ir recordando qué tipo de reacciones esta obra generó en estos públicos. Uh-huh. ¿No? Y seguir conversando sobre tu investigación. Todos merecen un nombre propio y nadie lo tiene. Nadie lo tendrá y nadie lo ha tenido. La realidad más allá de los nombres no es habitable. Y la realidad de los nombres es un perpetuo desmoronamiento. El sentido no está en el texto, sino afuera. Estas palabras que escribo andan en busca de su sentido,
y en esto consiste todo su sentido. El sentido no está en el texto, sino afuera. ¡Cómpreme un chicle! No se asuste, no le voy a hacer nada. Mucha tele anda viendo usted. ¡Compre! Hay de fresa, de limón y de menta. ¿Cuál le gusta a su novio? A ver. A ver, de menta, dame. Menta. Chuta, no, preste, preste. ¡Piojo! ¿Qué quieres? ¡Ven acá! ¡No quiero! ¡Que vengas, te digo! ¡No quieres! ¡Cámbiame el billete! ¡No quiero! ¡Apura! Si no, el domingo juegas de arquero. Te digo que no tengo, le di todos los sueltos al chivo. Entonces anda a cambiar y vuelve rápido. El mono. ¿Es de animales? No. A ver, a la usía, 16. Aquí dice que en Alausía hay una estación de tren muy antigua. Podríamos ir a conocerla, ¿no? Mientras buscamos un coche. Es flipante pensar cómo pudieron construir una vía de tren en estas montañas hace 100 años. Son súper divertidos, tíos. Pasear con vosotros es genial. El problema es que yo no estoy paseando con vosotras. Y lo único que me hace flipar es llegar a tiempo a Cuenca para el funeral de mi abuelita. Lo siento, tío, ¿a eso vas? Simón. Bueno, pero ya entenderá tu familia que con esto del paro no has podido llegar a tiempo, ¿no? El problema no es que yo no alcance a llegar. El problema es que no alcance a llegar ella. Ah, la abuelita. La man era de Cuenca, pero vivía en Quito. Pidió como último deseo que yo, que soy el nieto mayor, le lleve de regreso. O sea, las cenizas para echarlas en el Tomebamba. Y como ella le tenía miedo a los aviones, me pidió que le lleve por tierra. Así que aquí estoy. ¿Qué? ¿Flipáis? Bueno. Lo que sí podemos hacer es ir a buscar unas empanadas, unos apingachos o algo así, porque el camino está largo todavía. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué escogiste esos fragmentos y qué decía la gente sobre este tipo de cosas? A ver, separemos por el público de La Loma Grande y de Carcelén. La escena del ex terminal terrestre de Comandá para ellos era súper, súper importante porque ellos convivieron, ellos son vecinos del Comandá. Entonces, como ellos mismos decían, esa es casi la única escena real, real que pasó. O sea, que era así. O sea, cuando le preguntas a la gente sobre identidad, es como... es calificar si eso sí es identidad y esto no es identidad. O sea, si me ve, si me represento, si me reflejo, si tengo autorreferencia de eso o no. Y en el caso de los aparejos, esa caramelera era propia de ahí y ese espacio y esa situación eran propios de ellos. Para ellos era súper significante porque ya, además ya no, para el 2014 ya no había el terminal. Entonces fue también como emotivo, como reconocer, como ellos mismos decían, que eso era parte de su proceso, que ahí había esas pequeñuelas de esa violencia, los niños trabajando, y que eso era parte de su convivir cotidiano. Pero, ahí venía el punto, ellos fueron muy críticos con el cine, no solo con la película que tan lejos, sino en general con el cine ecuatoriano, con lo poco que han visto de cine ecuatoriano, que eso siempre lo recalco ellos. Sí, como les mencionaba en la encuesta, de cine ecuatoriano habían visto poco y lo último, una de las preguntas de la encuesta es ¿cuál fue la última película que recuerda que vio de cine ecuatoriano? Y la mayoría era Ratas, Ratones y Rateros, o sea, la mayoría de los que respondieron que vieron algo.
Entonces ellos se manifestaron súper críticos de que le retratan como eso, como los pobres, como los humildes, los violentos, la sexualidad, etc. Pero no cuentan otras facetas de ellos. O sea, ok, sí, así era nuestro barrio, dicen ellos. O sea, teníamos esa situación, teníamos esa, y hasta ahora tenemos esas situaciones de violencia. Hay problemas en la Loma Grande, hay problemas así. Pero no solo pasa eso, o sea, que tenemos mucha gente, nosotros mismos, que estamos haciendo otras cosas que no salimos reflejados en el cine ecuatoriano. Y por eso para ellos era clave decir, ok, grabaron eso allí, pero no grabaron a la gente que está en la Plaza de Santo Domingo, a los otros que están ahí también saliendo a trabajar, a los que están saliendo a ganarse la vida, a los que están, a los, bueno, no sé, cuántas cosas. Y de alguna manera se resumió, o yo lo resumí en una frase de alguno de ellos que dice, son los cineastas, son los directores, son los productores del norte de Quito que vienen a grabarnos a nosotros, nos dicen cómo somos, nos retratan cómo somos, y encima después de eso cogen y se van. Por eso un poco les hacía también el cuento este de lo que grabamos con la producción esta holandesa. Vienen 2, 3 semanas, graban, les funciona súper bien para su película y todo eso, sí, pagan las locaciones y todo como debería ser, pero después de eso arman su propia historia sin preguntarles a ellos, oiga, ¿y cómo son ustedes? ¿Y qué más hacen? ¿Y por dónde hacen? O sea, nunca se sienten interpelados o se sienten consultados por los directores o los cineastas, quienes son esos los del norte, los que estudian y los que están en el 8 y medio y los que están allí metidos en otras cosas. Entonces, a nosotros no nos toman en cuenta para nada. O sea, solo nos toman en cuenta cuando necesitan retratar pobreza, tristeza, sexualidad, violencia, robos, asesinatos, ahí vienen acá. De ahí, entonces, como digo, en esta otra publicación que salió hace poquito de la revista de la Universidad de las Artes, que es una adaptación de toda esta investigación, un artículo acá, a sí mismo somos y él estamos, pero no todos. O sea, los de la Loma Grande dicen, hey, estamos en el cine ecuatoriano, pero no estamos todos considerados. Entonces, para ellos ya están cansados, hartos de que les digan y de que nos digan que somos solo pobres, que somos borrachos, que somos mujeriegos, que somos ladrones, que somos malos. O sea, todo ese realismo social para esa gente, dicen, ya está, ya estuvo, ya cuenten otras cosas, cuenten otras historias, cuenten o desde otras perspectivas. O sea, ya dejen de contar así los cineastas de allá. Y en el caso de Carcelén, por eso la otra escena, para el caso de Carcelén, en cambio, es el así mismo somos. Pero es un así mismo somos los que están allí. O sea, para ellos la escena del Cumandá, por ejemplo, es, sí, ese es el Ecuador, pero ese es el Ecuador de Cumandá. O sea, ya, como nosotros no tiene mucho que ver. O sea, nosotros somos otros. Somos los no pueden decirles a ellos, ¿no? Pero somos los del norte, somos los que tenemos en otra situación, somos los trabajadores, y ellos no cuestionan que se represente así el Ecuador, sino que cuestionan que el Ecuador esté así. O sea, chuta, qué pena que el Ecuador no progrese, qué pena que el Ecuador no salga adelante. Me acuerdo ahí uno de los entrevistados era un poco más joven, estudiante de universidad en ese tiempo, y decía, me da rabia que el Ecuador sea así, no que el cine ecuatoriano sea así, o sea, sí que el cine ecuatoriano sea, refleje eso porque tiene que reflejarlo, porque así es el Ecuador. Pero, o sea, qué pena que el Ecuador no pueda salir adelante, qué pena que no seamos emprendedores, que no seamos trabajadores, luchadores, etcétera, la, la, la. Entonces, en la escena de Alausí, para el público de Carcelén, le faltaba algo. Dicen, pero Alausí, y además que el contexto de la película es en medio de un paro. Dicen, en un paro primero no tienes una plaza vacía, es cuando más gente hay. Y ahí el comentario que no fue recriminado por nadie, sino avalado por la mayoría en el foro de la película, era, esa escena hubiera quedado mejor con unos danzantes súper folclóricos que salgan ahí con el Diablo Uma y todas esas vainas, quedaba perfecta. Entonces, para ellos la identidad es lo folclórico, y ahí uno entiende por qué los grupos folclóricos afloran, porque tienen impacto y éxito, ¿no? No solo para los extranjeros, sino también para nuestros locales.
Entonces, para ellos es un poco más el... Ese es el Ecuador, así mismo somos, pero son otros esos, ese otro que no... Que está un poco lejano a mí, que los otros igual identifico. O sea, y creo que funcionó la presunción de hacer en la comparación de dos barrios distintos, sociodemográficamente distintos, para ver que hay esas lecturas, no sé, chocantes, contradictorias. También mencionabas en tu artículo que los espectadores de La Loma eran mucho más críticos con aspectos como el guión que los de Carcelén. Claro, por supuesto. O sea, en Carcelén, no, o sea, los cuestionamientos era lo que te digo, o sea, ¿por qué no hay ese folclórico? Por ejemplo, cuestionaban, tenía el extracto, pero bueno, nos demoraríamos más. Hay una escena donde llega Tristeza en una moto. Porque le... sí, la vemos, veámosla. Es la... ¿Qué la 3, me parece. Muchas gracias. ¿Cuánto te debo? Nada que ver. Más bien te invito a una cerveza mientras consigues carro. Y si no consigues, te puedo ayudar a buscar un lugar donde quedarte. Gracias, pero... es que tengo que conseguir carro como sea. ¿Alguien te espera en Cuenca? No me espera, pero... ¿Qué? ¿Le tienes miedo a los ecuatorianos o qué? Oye, pero... si yo también soy ecuatoriana. ¿Ah, sí? Es que no parece. ¿Cómo así? Es que para empezar, las ecuatorianas no andan solas. ¿Qué más, loco? ¿Qué fue, loco? ¿Qué tal? Iba a matar a ti, mana, otka chamungi. Chay soltera con una cañucanchita cañama, soy a concón. Paiwan kashpa mi mana, otka chamón. Paiwan, paiwan. Canta cañama, mari, rixini. Ñamin iskani, kaimisha kunaka, inkitanza kunami. Chaitaka, yuyaipi micharinakan. Allí también, Inki. Shuya, shuya, Ñamin rish. Bueno, cuidarás de los cuencanos, me tengo que ir. Ya, y muchas gracias. Bueno. Este sector, la identidad está súper clavada, o sea, está súper categorizada cuando hablas de ecuatorianidad, cuando hablas de identidad nacional y medio súper patriotero también, o sea, es como... funciona y está en, no sé, no quisiera decir enraizado, pero sí, o sea, les funciona poder definir así las cosas, poder... resumir, estereotipar así las cosas en la práctica, como te decía, o sea, claro, eso es Ecuador, eso es ecuatoriano, pero ellos no, nunca se van a relacionar con eso, o sea, no encuentran autodeterminación, autoidentificación en eso. Entonces, ese es el Ecuador pictórico, bonito, claro, igual todas las escenas de los paisajes y todo eso les encanta, o sea, una mirada medio turística, no sé, medio rara ahí. Y... como decías antes, la gente de La Loma Grande, en cambio, ahora sí era muy, muy crítica del personaje. O sea, de Tristeza no le creen, no creen para nada en ese personaje, porque decían, las mujeres no somos así, para empezar. ¿Cuándo vamos a pegarnos un viaje de la nada en medio de un paro para ir a beber, que no se case el otro? Y peor, una man que está estudiando universidad, porque identificaron clarito la Flaxo, y se entiende que es una manga universitaria. ¿De la Flaxo?
Las escenas de esas son de La Flaxo. Sale La Flaxo. Creo que es la San Francisco. Sí. Identificaron La Flaxo. Pero bueno, le o sea, pero sabían que es universitaria. Dice, así no. Esta estudia antropología visual. Eso es. La Flaxo. No se viste así un. O sea, todo le cuestiona la vestimenta, los diálogos, las actitudes, el ir llorando atrás de un hombre que no le para bola. Dicen, no, son. O sea, pues dicen, bueno, sí, tal vez sí pueden ser alguien, sí, pero no somos todas las mujeres así ni fregando. O sea, ¿por qué nos retratan así? O sea, con mucha rabia en realidad, con más rabia que otras cosas cuando hablábamos sobre esos temas. O sea, para ellos, esos planteamientos son muy, no sé, como muy básicos o no muy investigados para. Y no por un tema de reivindicaciones, nada, sino que no le creen al personaje. O sea, dicen, más bien la turista sí hay uno como más. Está más claro, y ella sí nos ve, o sea, es lo que nos pasa con los turistas, que nos ven lo que nosotros no podemos ver. Al Fausto Miño también le acaban, o sea, no le creen para nada a ese personaje. Entonces, en sí no creen la historia, o sea, se divirtieron. O sea, tú cuando, parte de la investigación, cuando pasas la película, el ejercicio era ver en la oscuridad, los comentarios, escuchar, tratar de ver ciertos gestos, que algo se puede ver cuando te pones de frente al público mientras ve una película. Y claro, o sea, se mete en la película, porque funciona la película, porque te enganchas y por eso además seguramente tuvo tanto público, tanto éxito, ¿no? Pero ya cuando les enfrentas a reflexionar sobre el asunto, encuentras que resultan súper críticos, son una audiencia que no se la creen nomás así. Y ahí metían, por ejemplo, aunque no estaba mencionado, ellos sí metieron A Tus Espaldas y le criticaron un montón igual. O sea, para ellos es muy, muy crítico el asunto de resumir todo en estereotipos, de simplificar todo en estereotipos. En cambio, como les decía, en Carcelén funciona el estereotipo. Ahí no hay tanto lío. ¿Cuál fue tu mayor sorpresa, si es que la hubo, al hacer esta investigación? ¿Algo que no te esperabas que salga, una reacción inesperada? La primera, que fue, ya les mencionaba en la encuesta, o sea, constatar que efectivamente no vemos cine ecuatoriano, ¿sabes? De que esa categoría, de alguna manera, hay que borrarla o eliminarla ya de tanto para la promoción, para la producción, para la distribución, para el análisis, incluso capaz no funciona como categoría para el público. No le interesa eso, o sea, hay que interesarles por otros lados, hay que entender como que los públicos son diversos, que tienen formas distintas de relacionarse con el cine. Me gustó mucho la criticidad, la capacidad fuerte de reflexión de la gente de la Loma, yo iba a decir la Guaragua, una escena en que pasan cantando la Guaragua y el Fausto Miño. Me resultó muy interesante que pase eso, o sea, porque tal vez alguno en el estereotipo dice, no, ellos como están en una situación socioeconómica distinta, tal vez tienen una mirada, ¿cómo decirla? Más restringida, más superficial, no sé. Y en realidad son muy potentes, o sea, son muy, muy, muy críticos de lo que están viendo. Y al contrario, bueno, ahí no tenía tantas expectativas en realidad y superó en eso. La gente de Carcelén, de Jardines de Carcelén, como me ratificó y mal, o sea, eso, el tema folclórico para mí fue como, o sea, no puedo creer que me digas que ahí necesitas un danzante para que se vea más linda y folclórica y pictórica la película, es como, aquí falta algo. Entonces, ¿se podría decir que, de acuerdo a tu análisis, esta película en particular funciona mejor en un público de clase media alta, que en un público de clase media baja? Sí, entendiendo qué entendemos por funcionar. O sea, en los dos públicos funciona.
Yo me acuerdo que en uno de los festivales, justo en 2006 o 2007, del Cero Latitud, tuve a mi cargo proyectar la película esta y algunas películas al aire libre en algunos barrios, pues, con la idea de democratizar y de conseguir públicos y todas esas vainas. Y me acuerdo que hicimos una proyección, exactamente, bueno, no me acuerdo, pero ahora paramos la pantalla en medias líneas del tren, cuando todavía otra vez no se reactivaba el tren, y ahí proyectamos. Y la gente salió ahí, era en el sur, y la gente salió y se divertía y la pasó bien con la película, o sea, desde niñitos hasta mayores, y la pasaban súper bien. En la Ciudadela de México, también ahí en el sur, que pasamos, y fue unos días como estos de lluvia, noches de lluvia, igual la gente, aunque llovía, salió, porque me imagino que algo de referencia tenían de la película, de qué tan lejos, y querían verla o que volver a verla, etc. O sea, funcionan los públicos, creo que llegó a los públicos, pero sus lecturas son distintas. Y su grado de reflexión y de criticidad sobre eso es lo que a mí me llama más la atención y me interesa más trabajar. O sea, me interesa más conocer qué están pensando otros públicos. Como decía, ¿te acuerdas en el lanzamiento de esta revista? Pensar qué están viendo en el cine no comercial, o sea, en el cine del Fernando Cedeño, etcétera, la gente que está consumiendo esa película, cómo están interpretando las escenas de Van Damme ecuatoriano allí. Estaba aquí. Estaba hace un ratito aquí, Fernando. Entonces, a mí me llama un montón la atención conocer cómo están todas esas miradas y cómo son esos públicos. O sea, al final yo no te voy a decir, nunca puede ser ese el resultado de la investigación, la receta de, entonces, vamos a investigar a los públicos, además no era un enfoque marketinero. Vamos a ver qué quiere el público ecuatoriano de acá para hacer una película para ellos. Nada que ver. No era un estudio de audiencia. Pero me parece que sí tenemos los directores, los guionistas, los productores, que repensarlo un poquito más cada vez que vayamos a hacer una película. O sea, cada vez que vamos a grabar una película. Eso, a mí me enriquece un poco eso, la parte de haber trabajado en producción. Porque tú ves, bueno, en las producciones de películas que podía estar, de videos, de publicidad, peor todavía, que asumen la locación, el lugar, como un espacio donde el director y la producción va a imponer lo que quiere hacer. Nunca tomas en cuenta, o sea, en las que yo he estado, poco tomas en cuenta lo que sucede allí. O sea, hay un poco la experiencia que tuve del facilitador con el Víctor Arregui, sí fue distinta, al menos en una parte, porque en la película del Víctor Arregui, en facilitador, una parte de la película se graba en Chumillos, en Cayambe, en una comunidad. Y ahí se trabajó 3 meses antes, todo el tiempo con la comunidad, conociendo a la comunidad, relacionándonos con ellos, terminamos haciendo medio panas con ellos, haciendo fiestas con ellos, entendiendo cómo funcionan, haciendo pambamesa y bueno, todo un montón de cosas con ellos. Entonces, cuando yo vi la película, digo, me suena más auténtico. No sé cómo lo recibiré el cine, el público, perdón, porque no sabe que hubo ese proceso. Ojalá se note eso, ¿ya? Pero en otras producciones sí siento que el productor, la productora, van, imponen y quieren y cierran calles y que todos se callen y que el perro de allá cállale, porque tiene que funcionar para mi película. Y es como, chuta, pero aquí hay gente y aquí hay otras cosas, y si conversamos en vez de imponer y si nos relacionamos un poco antes para que sea más fácil ese callarle a ese perro, capaz que necesita un pan y no una empanada, no sé. Entonces, por ahí van un poco las reflexiones. Bueno, hablando de conversar, antes de abrir un poco el foro al público, ¿podríamos pasar un fragmento, el último fragmento? ¿No? Sí, el 2, que no me acuerdo cuál era el que quedaba pendiente. ¿De Prometeo? No, de qué tan lejos mismo. El último de... Thank you.
Buenos días. ¿Cuánto le sirvo? 15 de extra y un recibito de 20, por favor. Bueno. Oye, falta mucho para llegar a los volcanes nevados. El Cotopaxi y los Dilinizas ya pasamos. Y el Chimborazo está de aquí a una hora, más o menos. Ya pasamos el Cotopaxi. ¿Pero en qué momento, tía? En el momento en que llovía. Joder. A mi madre le hubiera encantado. No me lo creo, tío. No te hagas bolas, Van. Hay un montón de postales de los volcanes. Le puedes comprar unas a tu mamá. Y así te relajas del resto del viaje. Ya. ¿Por qué no grabas ahora? No sé, es que... Es que hay cosas que no... No sé. Ve, por ejemplo, presta la cámara. ¿Qué está grabando, tía? El Ecuador, man, el Ecuador. Sube, reinitas. Es interesante una que ahorita viendo este fragmento, un poco me acordé de una frase que mencionas aquí en tu libro. Una cita, me parece que es, diciendo que hay dos expectativas en una obra de arte, dos horizontes de expectativas. Uh-huh. Una, la del autor, es decir, en este caso el director de la película, y otra, la del receptor. Y mencionas que la del autor es fija, y la del receptor va cambiando incluso de acuerdo con el momento histórico. También es diferente ver esta película 10 años después que cuando salió. Han cambiado algunas cosas. Claro. ¿No? Eso me pareció interesante. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Es que allí justamente entran esta idea o este concepto de las matrices culturales y de las mediaciones. Es decir, trayendo otro de los temas, además que en esta temporada de cine, digamos de los 2000 para acá, es un poco recurrente, que es lo del feriado, el feriado bancario del 99-2000, y la migración con todo eso, o sea, es otro de los temas involucrados dentro de eso. Para los públicos es importante saber, conocer desde dónde están viendo, cómo están viendo esas escenas, esas construcciones, esas narraciones, y qué referentes tienen sobre eso. En esta película, ¿En qué tan lejos?, se habla mucho del tema de migración. Hay muchos personajes y niños que mencionan, o sea, mis papás se fueron a España, cuando conversan con la española, con Esperanza. Y claro, para verla en el 2006 con eso fresquito allí, con la migración en apogeo y todo eso, es distinto a verlo en 2014 y verlo distinto ahora, 2018. Es como, eso ya casi es memoria. O sea, ya, aunque fue relativamente en tiempo, hace un ratito, ya hay una generación que eso no vivió. O sea, y no sé cómo entenderán, cómo percibirán si es que ven ahora la película. ¿Qué entenderán por allí por eso? O sea, igual, por ejemplo, esta escena de acá, sí es recurrente todavía encontrar ese tipo de frases, ese tipo de cosas, ese tipo de el Ecuador, man, ahí está el Ecuador. Pero no sé si los públicos, o sea, los públicos siempre están en constante cambio, no tienen una lectura fija, no tienen una lectura hegemónica de las cosas. Y ahí lo que te decía al inicio, esta idea de identidad nacional o de ecuatorianidad es súper, súper compleja de definirla. O sea, claro, es facilito, bueno, no es facilito, no seamos tan malos, explicarla en un texto con todo un bagaje conceptual y toda esa vaina, pero cuando vas a la práctica ves que eso no funciona, o sea, no nos definimos solo así.
No hay una identidad. No hay una sola identidad y ellos saben, o sea, el público sabe, las audiencias saben que no funciona así. Pero si quieres resumirlo, ya sabes que puedes resumirlo en el ballet folclórico, perfecto, o en el cromo o en el himno nacional o en el sí se puede, no sé. Pero de ahí saben que cuando tú le preguntas a la gente, al público, cómo es el guayaquileño, te pueden contar. Pero también saben que dentro de Guayaquil hay una diversidad enorme. ¿Cómo es el quiteño? Te pueden contar, o sea, pero sí, es mojigato, es ni sé cuánto, es curuchupa, pero también es trabajador y tiene esto y este de acá es así, pero el de la San Roque ya es así y el de la Tola ya es así, los que están más acostumbrados a eso, ¿no? Y los del norte son así, y los del sur y los de los valles, y bueno, empieza a diversificarse tanto que no puedes sustraerlo a un solo concepto de ecuatorianidad, de ecuatoriano, de patria, que funciona para el discurso. Y la política creo que cada vez nos demuestra más que todavía sigue funcionando en el discurso. Pero en la práctica, en la lectura personal de lo que recibimos, sí hay niveles de reflexión distintas, sí hay niveles de interpretación súper distintas, ¿no? Habría que ver qué pasa si hacemos otro estudio después de unos 10 años, 15 años con esta película. ¿Qué estará viendo la nueva generación? Bien, me parece que es un buen momento para abrir el debate. Por ahí tenemos una pregunta y luego acá. Sí, tenía muchas dudas y felicitaciones por el trabajo, porque realmente son pocos los trabajos que se acercan a la recepción. Y me quedé pensando justo en el tema de la expectativa, o sea que es como súper difícil medir, y digamos ahí interviene mucho la metodología o etnográfica, o bueno, sea etnografía casi siempre tal vez es lo que más se usa, porque creo que es muy complejo medir, o no, ni siquiera sé si la palabra es medir, pero poder, digamos, discernir o de alguna manera la expectativa del público respecto a un tema definido como la identidad, por ejemplo, que es una, o sea, porque más bien lo que siento que estaban respondiendo el público es si esa expectativa se está cumpliendo en la película. Uh-huh. Y por lo tanto también hay un interés de ver al cine como, o como que tuviera el papel de reflejarme. O sea, porque si no cumple, o sea, la gente mire de acuerdo a que no lo cumple, entonces está medio mal hecha la película porque así no es. Uh-huh. Entonces sí hay como esta dificultad, digamos, que es lo que veo que es lo rico también de estudiar los públicos y tal, en esta, la expectativa por un lado, que al parecer más bien sí es móvil y todo, pero en el tema de identidad más bien a mí me parece que es bastante estática, o sea, sobre todo en el tema de Carcelén, digamos. Uh-huh. O sea, más bien es como la identidad como folclore, ya está, o sea, y lo que voy a ver es si la película me está cumpliendo a mí esas expectativas, porque este señor antropólogo vino a preguntarme si es que yo veo ahí la identidad, cómo veo la identidad nacional. Entonces, como no veo los danzantes y eso, voy a contestar así como no, o sea, ¿por qué la expectativa? Entonces, más bien, o sea, yo creo que sí hay una definición más bien bastante cerrada de lo que es lo identitario, que es lo que tú dices, uh-huh, es eso folclórico, básicamente. Y en los otros públicos, al parecer, sí es un poco más amplio, o hay como una, no es tan difuminado, no es tan más bien definido el tema folclórico y se van como por otro lado, si estoy ahí o no, quiénes son, o sea, justo ahí también se ve como la criticidad más amplia también del otro público, ¿no? Y yo creo que además si nos metemos en temas de la convivencia, tiene que ver con organización barrial, ¿no? O sea, de ser un barrio, qué tipo de organización tienen o no, es riquísimo de seguir viendo por ahí. Entonces creo que, no sé, la pregunta es más cómo superar o cómo tú desenrollaste esto, que bueno, que a mí se me quedó así como enredado, o cuál será como el camino de desenrañar, cuál es la metodología, o cómo se hace, no sé, o justo eso es lo que da como conclusión un poco, ¿no? Esa imposibilidad también de acceder a mí me llama la atención, por ejemplo, también cómo
se puede asumir el cine como que tiene un rol de mostrarme lo que es. O sea, eso es también la cosa. Me tiene que mostrar, me tiene que reflejar. Claro, a ver, yo creo que ahí lo primero es que sí, o sea, a mí me gustó mucho que haya esa capacidad de interpelación del público a ese cine, digamos, a su cine. Reitero, no sé si es adecuado tanta cuestión nacionalista allí con el cine, pero para plantearlo así. O sea, que en uno y otro barrio hay esa posibilidad de interpelar. O sea, cuando encarcelen dicen, sí, así somos, pero es feo que seamos así. ¿Por qué seguimos siendo un país pobre? Exacto. O sea, ¿por qué nos muestren más turísticamente? El cine ecuatoriano debería servir para que promocionara el Ecuador en el mundo, ¿no? Entonces, hay una interpelación al país, a lo que somos, a lo que son. Pero claro, cuando les pides, bueno, entonces, ¿cómo es el ecuatoriano? Era una de las preguntas en las entrevistas. ¿Cómo somos los ecuatorianos? Somos emprendedores, las mujeres somos luchadoras, estamos ganándonos. O sea, tienen tal vez más expectativa que realidad, tal vez, pero ¿cómo desembrollar eso? La investigación tiene que seguirnos dando más pistas, más pautas de qué está pasando, no solo con el tema de identidad, que sigue siendo complejo. Me acuerdo con tu pregunta, la pregunta que me hacían cuando, no es una defensa exactamente, pero cuando conversábamos con los lectores de la tesis, el Pepe Lazo en la Andina decía, ¿y por qué hiciste otra vez sobre identidad si tanto se habla sobre identidad? ¿Por qué es necesario seguir preguntándonos? No para definir, o sea, no creo que el resultado sea definir, bueno, cómo mismo en el 2018 es el Ecuador y el ecuatoriano, sino para formularnos esas preguntas sobre el pasado, presente o futuro, cómo nos construimos como sociedad, cómo nos creemos ahora y cómo queremos, hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos proyectarnos, como si es que es posible una sociedad ecuatoriana. Si algo reflejan estas cosas es justamente que como sociedad ecuatoriana no nos pensamos. No nos pensamos así en esas ideas de proyectos nación y esas vainas, sino en mis necesidades particulares y de mi sector con suerte. O sea, claro, la Loma Grande tiene una intencionalidad de organización y les cuesta un montón organizar a la gente, pero al menos hay un grupo interesado. En Jardines de Carcelén, y creo que pasa mucho en los conjuntos y en los barrios, como les decía al principio, igual en los barrios era muy difícil encontrar organización. No le interesa ni quién es el vecino. Claro, en Jardines de Carcelén, trabajando en un conjunto de 500 casas, juntar 12 personas para el foro fue jodido. Tenían que salir al auditorio de su conjunto, ni siquiera tenían que salir a 5 kilómetros. Al auditorio de su conjunto, de un sábado en la noche, que dices, sí, va a ir gente. Te van a pasar una película gratis en tu conjunto. No le interesa, no quieren saber nada, o sea, quieren su vida y sus vainas resueltas y listo. Entonces, a ellos plantearles tema de identidades, resolvámosla por la fácil. No me pregunto, no me cuestiono, no está en mis necesidades primordiales preguntarme eso, cuestionarme eso. La Loma Grande sí se está planteando proyectos sociales, sí se está planteando proyectos de comunidad, de conjunto, ¿no? Entonces, te da la diversidad, o sea, una de las muestras de eso, que hay una diversidad ahí por seguir conociendo, descubriendo y entendiendo que están pasando esas cosas para seguir haciendo cine, o sea, seguir contándonos eso. Sí, bueno, yo quería iniciar con una reflexión personal sobre si en realidad el ir a ver cine, la danza, la música, algún tipo de música en específico, la clásica, la sinfónica, todavía sigue siendo elitista, y desde ese punto de vista también tenemos que observarlo, ¿no? Si es en verdad elitista. Y por otro lado, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, hay un proyecto que se lanzó en el 2000 sobre formación de espectadores. Ya lleva 17 años y
es un proyecto que ha llegado a 17 escuelas para chicos de educación media. Entonces, ¿qué hacen? Ellos presentan, van formando al docente para que él sea el intermediario, ¿no? Entonces, lo van trabajando antes, durante y después es un foro, ¿no? Los chicos ya tienen algún tipo de bagaje cuando van al cine. Aquí no pasa eso, ni en los lejos los colegios, porque a los colegios no les interesa acercarse al cine, pero ahora al cine nacional, ¿no? En Argentina el cine independiente es súper fuerte y hay mucha producción, entonces como que hay donde trabajar, pero aquí eso es nulo, ni siquiera se ha contemplado las audiencias jóvenes que pueden de pronto llevarnos a un futuro más prometedor, pero entonces yo lo que estaba pensando es que en realidad no hay formación, en nuestro país no hay formación para ver cine, para ver cine y que de pronto lo podemos incluso decodificar, ¿no? Y no tener tantas expectativas, porque al fin y al cabo el cine, el propósito, entiendo yo, es entretener y no que responda a tus inquietudes, ni que responda a tus expectativas, ni que responda a llenar un espacio vacío en tu propio ser, sino simplemente vas a ser entretenido. Y eso es lo que hace Hollywood, ¿no? O sea, puede haber el cine independiente, quizá ese es el propósito del cine independiente, pero el cine en general, el hollywoodense, uno va y se siente y no tiene que pensar tanto porque ya como que lo hemos visto y ya en cierta medida lo aprendimos a decodificar por nuestra cuenta. Claro que falta muchísimo para llegarse a su esencia, ¿no? Pero a mí me parece que en realidad el Ecuador no se ha puesto como el propósito, no tiene ningún propósito de formar audiencias, no se lo hace, se lo debería hacer como un programa del Ministerio de Educación, por ejemplo, dentro del estudio de ciencias sociales como una parte esencial, pero no se lo hace, ni siquiera se lo ha contemplado, creo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es más una reflexión personal más que una pregunta. Parece muy válido porque creo que es edad de colegial, es edad precisa y más bien el canal debe ser a través de los docentes. Yo personalmente soy universitario y he utilizado películas y clases latinoamericanas en cultura y he ido bastante bien, pero a nivel universitario, pero hay que conversar con los adolescentes. Y lo que yo me espanté volviendo al video, lo que hablaba de que no conocían ni el Carcelejo, que ni dos personas habían visto Prometeo, Deportado, etcétera, Ciudad Baja. La gente va a ver Hollywood. Y creo que, como bien decía la compañera, hay que dirigir al cine arte. El cine comercial, Hollywood, y el cine arte. El cine arte, que sea parte de educación integral, concuerdo totalmente, debería ser parte inclusive del currículum, el peso de estudios, a nivel de bachillerato. Ahí. Y el asunto va. Y va con la familia, pero la familia creo que no es el mejor agente, sino el directo, sino el docente. Y rápidamente quería, porque ya van a dar la inquietud, porque es muy interesante. La una, y bueno, ¿de dónde viene la mirada? La mirada de nuestro país es muy diversa, es regional, hay una mirada regional, fuerte, inclusive dentro de Quito hay varias miradas, con más de 13 nacionalidades, o 12. La otra es las vertientes. Hay una vertiente de cine ecuatoriano que es interesante también estudiar, parte del mundo social, la de la identidad. Es una vertiente más a nivel introspectiva, tipo Alba, tipo Feriado, tipo las películas de Anaïs Jonaisen, Saudade, etc. Hay varias, hay toda una tendencia por ahí. Esa tendencia es interesante ver. Y la otra pregunta que quería hacerle es, ya que he hecho una investigación académica, ¿cómo está el estado de la historia del cine en el país actualmente? Y sobre todo el documental histórico, que es un tema también que creo que está falta de desarrollo. O sea, usted que ha hecho una investigación bastante prolija, ¿no? ¿Qué opina? Bueno, estas preguntas y inquietudes. A ver, varias cosas allí. Uno con el tema de formación de públicos. Los festivales, por ejemplo, son escenarios que suelen intentar. Y como te decía, desde el Cero Latitud, que me acuerdo, creo que en el segundo o el tercero que entré a participar yo, había estas intenciones de, bueno, saquemos la pantalla y pongamos en el barrio, en Guajaló, pongamos en todos lados. Y me recomiendan, porque yo, algunas veces me tocó hacer la producción de eso, al final del festival haces un informe, y mi recomendación los 3 o 4 años que estuve en Cero Latitud era,
hagamos esto todo el año. O sea, no solo en los 10 días del festival, las 5 o 6 películas que son más digeribles según los directores del festival para el público amplio, sino hagamos todo el año. Y en colegios, en universidades, etcétera. Y nunca se logró. O sea, siempre se necesita presupuestos y todas esas cosas para lograr hacerlo, ¿no? Entonces, no se concretaba porque los festivales tenían básicamente la plata para el festival y todo el año tenían que estar produciendo el siguiente festival con lo poco que quedaba. Y es jodido, pues, lograr eso. Coincido totalmente. O sea, en las escuelas, colegios, necesitamos, o sea, como decía en una conferencia de Jesús Martín Barbero, o sea, no tanto el tema de cine, sino de televisión, ¿no? O sea, no pidamos, en el caso de él, hablaba de Colombia, no pidamos que RCN y los grandes canales de Colombia cambien, porque no van a cambiar. O sea, ellos son empresas y van a seguir siendo empresas. Lo que tenemos que hacer es meter la televisión, o sea, no metamos la educación en la televisión. Porque además, o sea, ya para la escuela tenemos la escuela. O sea, si vamos a tener escuela en la mañana y en la tarde vamos a ir a ver televisión y seguimos viendo escuelas, como, pégate un tiro mejor, pues. Entonces, él plantea, en vez de meter la educación en la televisión, metamos la televisión a la escuela, para que desde chiquitos entendamos a decodificar, a ser críticos con lo que estamos viendo. No a enseñarles cómo ver, porque eso sería absurdo, sino que vean con mirada, con ojos críticos, a ver por qué me está mintiendo, cómo me está mintiendo la televisión, si abstraemos eso al cine, por qué está planteando allí un aula al auxilio vacío. O sea, si es un paro, debería estar lleno. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que pasar. ¿Cómo está el estado de la historia del cine ecuatoriano? ¿Cómo está recopilado? Yo creo... Hay trabajo, hay esfuerzo. O sea, el EDOG en ese sentido para mí es importantísimo, y el EDOG sueño que siga difundiéndose un montón. O sea, hay uno de los años con el EDOG para promoción, trabajé proyectando películas en facultades de cine en el 2010, 2009, creo, me parece que hice eso. Y claro, en universidades que empezaban estas escuelas de cine o de producción de televisión. Y para ellos era la novedad, o sea, ni se enteraban que había EDOG. Los profesores, los estudiantes sabían, los profesores ni idea que había un festival de cine documental. Entonces, llevar una película como Septiembre de Carles Bosch, para ellos era abrir un universo. Y creo que ahí están empezando a forjarse necesidades de los jóvenes de contar, o sea, no solo a la historia, obviamente, pero van surgiendo estas cosas. Y como último punto así, yo creo que hay que ampliar esas miradas. O sea, los directores, los creadores, los guionistas tienen que ampliarse. Me remito otra vez a Jesús Martín Barbero en esta conferencia que les comento. O sea, él presentó hace algunos años ya en Colombia, al Ministerio de Educación de Colombia, el proyecto de que los jóvenes sean los que graben sus propias historias, o sea, los jóvenes en las escuelas, en los colegios, y haya un circuito, una red de producción de ellos para que se vean ellos mismos. Entonces, el grupo de jóvenes de la escuela de Pichincha aquí hacen su película y pueden ver los de acá, y pueden ver los de Guayaquil, y los de Zaruma, y cada uno va a contar desde sus propias estéticas, desde sus propias miradas, y eso nos permite mirarnos. Pero si solo tenemos, y ahí me acojo un poquito a la crítica de la gente de la Loma Grande, si solo los del norte siguen siendo, tal vez con esa idea también un poco elitista, más que por precios y esas cosas, si solo la gente del norte sigue siendo la que graba y proyecta y cuenta historias desde esa narrativa, pues la diversidad no va a estar muy reflejada. Incluso me topé en casos con gente, con profesores que me dicen, en los colegios a donde voy a hacer la promoción, en donde me dicen, estoy haciendo, tengo la asignatura de dar cine y no sé qué dar. Entonces no es que no haya iniciativa, sí hay la iniciativa, lo que pasa es que penosamente los profesores, que estoy hablando de un profesor de Gualaceo, que es un lugar a una hora de Cuenca, es un cantón de Cuenca, y tienen la asignatura, y así me encontré en diferentes lugares de la SUAY con profesores que eran, ¿y ahora qué doy?
no tengo ni idea, no tienen, no, o sea, no tienen la educación desde los profesores, tienen la asignatura dicha desde el ministerio, no hay. Y bueno, y también si hay, o sea, el proyecto en el que yo trabajo, que es Encuentros con el Cine, ya ha sacado dos películas que recogen mitos, tradiciones y leyendas, una en Santa Elena, otra en el Azuay, y también formamos público, o sea, seleccionamos a chicos de diferentes comunidades rurales y les damos clases de cine y actuación y se hace. Entonces yo creo que hay, pero el problema en realidad es que las iniciativas por falta de presupuesto son muy esporádicas. Entonces, porque, y conozco algunas personas que están muy interesadas en educar público, o sea, incluyéndome a mí, la productora con la que yo trabajo y algunas cosas. Yo también. Sí. ¿Ves? Entonces, pero es esta cuestión de que en realidad los presupuestos que se manejan, los premios, los incentivos, incluso cuando vas y dices, bueno, tengo este proyecto en el Ministerio de Educación, no, o sea, no hay un presupuesto que alcance, sobre todo para, si es que hablamos de democratizar, no estamos hablando solamente de trabajar en Quito, por ejemplo. Claro. Que mucha de la investigación y las cosas en los foros a los que voy, la gente con la que hablo, hablan solamente de Quito, Guayaquil. Uh-huh. Y Ecuador es, o sea, tiene mucho más allá que Quito y Guayaquil. Por supuesto. Es más, la mayoría de la inversión en cine se queda aquí, en Quito, del Consejo, del Instituto. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay, me parece súper chévere lo que estás haciendo, pero es eso, o sea, es una cuestión de... También creo que hay políticas que pueden ayudar, que eso falta. Claro, yo creo que ahí uno de los llamados, mejor si fuese interinstitucional, ¿no? Pero y es el mundo idílico eso. Uno de los llamados es el ICA, el instituto. O sea, si, cuando yo hacía la investigación, ahí era el CNCine todavía, conseguir los datos de Taquida, que un poco lo tenían procesado, pero no totalmente bien procesado, ya era difícil. O sea, por ponerte un ejemplo. Esto en el 2014. Y ahí estaba el Juan Martín Serrano, Juan Martín Cueva, ya les cambié los dos, a Juan Martín Cueva. Y por el lazo de amistad, de cercanía, me facilitó más fácilmente, perdón la redundancia, los datos que necesitaba para la investigación. Ahora, justo estaba dirigiendo una tesis de una chica que estaba haciéndole una crítica dramatúrgica a la película C del Joe, y queríamos ver datos actuales de taquillas y cosas, y pensábamos que ya había un poco más de investigación institucionalizada en Ica. Ni siquiera le responden el correo hasta ahora, ¿sabes? Como, chuta. ¿Y dónde está esa investigación? ¿Cómo está pasando eso? O sea, ¿cómo podemos investigar esas vainas? O sea, en la pregunta anterior, igual, ¿cómo está la historia del cine para los investigadores? O sea, si yo quiero ir a ver la historia del cine ecuatoriano, tengo que ver lo que hizo la Vilma. Y no hay una sistematización fuerte, bien. O sea, yo a veces voy a las librerías y me encuentro aquí. La historia por décadas del cine argentino, del cine chileno, de algún otro, del mexicano y del ecuatoriano tendrá. O sea, nada que ver. Entonces, creo que hay las instancias para ya ir formando eso para investigación. Y en lo que tú dices, absolutamente de acuerdo. O sea, va por ahí de la mano esa institucionalización. Necesitamos capacitarnos no solo en cine, sino en audiovisual. O sea, nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, pero no nos enseñan el lenguaje que ahora más utilizamos, el audiovisual. De donde más aprendemos. Y el que más consumimos. ¿Tienes otra pregunta? Y creo que tampoco se está tomando en cuenta la cosa más importante ahorita, que es todo lo que es online. Yo me capacité en línea. En base a una necesidad que no cumplía el Estado, no cumplía ninguna institución, uno tiene que ser autodidacta y ahí es cuando corres también el riesgo de recibir cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero la mayoría de gente ahora lo que hace es consumir pirata. Uh-huh. Y eso ya no va solamente en salas. Estamos hablando de lugares como en la selva, donde yo he visto que ven Jackie Chan. No tiene sentido, absolutamente no tiene, pero su proceso de identificación se da con ese tipo de películas. Omiten totalmente todo lo europeo y americano. Uh-huh. Entonces, es mucho más amplio el problema de lo que estamos hablando ahorita que es sobre aquí. Claro. Y solo un comentario allí, cuando
cuando conversábamos en la primera con el Cristian, me parece que era, del cine bajo tierra, que lo denominaron, de toda esta producción que incluso no hay números estadísticos, pero presumimos que se ha visto más que todas las películas estrenadas en salas de cine. Claro, cuando yo hago la encuesta para esa investigación, nadie ni por casualidad mencionó a Pollito, a Sicarios Manavitas, o sea, ni en el uno ni en el otro público, ni por idea que haya ese cine. Entonces, ahí es cuando nuevamente cuestiono, ¿qué rayos es eso de cine ecuatoriano? O sea, si no nos vemos ni al Fernando Cedeño, ya que después de eso se volvió más el ícono de ese mundo, ¿qué estamos viendo? O sea, y para entender por qué Jackie Chan pega ahí y cómo funciona y por qué estamos haciendo la versión ecuatoriana de eso, capaz, no sé. Esta película peruana, La Teta Asustada, que pues ganó Berlín y tuvo tremendo impacto, pero la gente la odiaba, en Perú la gente la odió, uh-huh. La gente no fue a ver. Es una película que funciona en el festival. El festival, y es más, yo la conocí, digamos, la directora, y ella es, por supuesto, una clase alta desde Lima, que retrata un mundo que es totalmente ajeno a ella y que obviamente es una historia. Es la misma reflexión que yo veo cuando veo Qué Tan Lejos. Debe haber ese cine, por supuesto, es la mirada de una mujer pues, burguesa que construye un mundo que es su mundo. Y ese es el cine, al final, ¿no? Ese es el cine, o sea, nadie puede pretender que vas a contar una historia desde el mundo de donde naces. O sea, uno siempre nace, escribe lo que ve y lo que como siente. Claro. Lo malo, y ese es uno de los grandes problemas en los que nosotros estamos en esa lucha, digamos, como productores, es que siempre el cine, pues desgraciadamente, se está enfocando en una película. Yo no digo que es un cine de Quito, sino un cine de un barrio de Quito, donde hay una universidad. Es el cine de Cumbayá. No es el cine de Quito, ni siquiera. Nosotros hay un montón de películas que reflejan esa realidad, una realidad de la pequeña burguesía quiteña, que está bien. Pero bueno, que desgraciadamente no se refleja, ¿no es cierto? Ahora, imagínate recién, ¿cuántos? 3 años de escuela de cine pública, en donde se espera y se aspira que haya otra mirada sobre diferentes realidades, ¿no es cierto? Y ahí pues tiene todo el derecho también la mirada folclórica que quiere verse el ecuatoriano, o sea, de clase digamos, medio popular, que también quiere ver ese cine. Uh-huh. Porque ahora que yo estoy haciendo un documental, yo veo que, por ejemplo, el mundo folclórico es tan potente que desde adentro es otra cosa, es otra reflexión, que desde afuera es folclore. Desde dentro es magia, es misticismo, es poder, es lucha, o sea, son otras simbologías que obviamente están marcadas, ¿no? Que se graban en los espectadores, perdón, en los productores, en los realizadores y que se reproducen en las películas, pero en las películas depende de quién las haga. Entonces, siempre la identidad es siempre bien compleja, ¿no? La identidad, de hecho, es una palabra que se le inventó a algún intelectual para poderle asignar ciertos conceptos a algo, ¿cierto? Pero no hay una identidad, o sea, ni siquiera aquí, ni en Colombia, ni en Perú, ni... Claro. O sea, somos ¿no? De complejos, seres complejos y diferentes, ¿no? En el norte, Quito, es ahí hay diferencias, ¿no? Entonces, pero chévere la reflexión que justamente veníamos por eso, porque me interesaba el estudio que había hecho. Que, yo donde apuntaría incluso un poco ahí, perfilaría la crítica es... a los guionistas y directores, en el sentido de tratar de reflexionar más de esas miradas. O sea, yo cuando conversé sobre esto ya de tiempo después, un poco con otra investigación que ya no es el campo de esto, de masculinidades en el cine ecuatoriano, conversaba con el Sebastián Cordero y con el Víctor Orregui, y les preguntaba, ¿ustedes se cuestionan cuando construyen un personaje, en este caso masculino, su masculinidad? Es decir, o sea, solo piensas, si tengo que poner un doctor, pone una bata, pone un estetoscopio y listo, ya está el doctor. Y tiene que decir este texto y que lo haga bravo. O construyes personajes más profundos y todas esas vainas, y o sea, trabajas en esa construcción para que no sea el estereotipo. Y básicamente, o sea, con los personajes principales construyes un poco más la historia, pero ya el resto es, si necesito poner el indígena ahí, disfrázale a ella, ponle... el anaco, ponle
lo que sea necesario para que funcione como indígena en el imaginario estereotipado de indígena y listo. No estoy diciendo que eso me dijeron por si acaso el Sebastián o el Víctor, o sea, esa es la abstracción general que estoy diciendo de eso. Y claro, cuando les digo, se piensa en el ser masculino, pucha, peor. O sea, cuando tuvimos un conversatorio donde le invitaron al Víctor a hablar sobre masculinidades, yo le hice esa pregunta, ¿ustedes en el círculo de directores del norte de Quito conversan sobre eso? No, ahorita lo que estamos preocupados es que la gente no va a las salas. Entonces, ahorita su preocupación es esa. Preocuparse de cómo es el... Obviamente es, hay que reflexionarlo, hay que pensarlo, pero no lo están... No está en el menú de las prioridades. Y cuando hablamos de identidad, en el menú de prioridades está en contar mi visión, que tal vez está siendo muy corta. Tal vez está siendo muy parcializada, muy parcelada, más que parcializada. La que yo tuve, la que yo tengo, la que yo percibo, y hasta ahí llego. No me meto en... a involucrarme más, a investigar más, a nadar un poco más, bucear más en eso para tener más posibilidades, más visiones. Lo que pasa es que creo que ahí es parte del problema que tiene nuestro tema en la industria, ¿no? Cuando tienes una industria puedes desarrollar guionistas, investigadores, todo un proceso que obviamente el cine nuestro no tiene. O sea, claro. No hay un trabajo minucioso en una investigación, en un guión potente, en guiones bien trabajados, más bien es, ¿no es cierto?, se arman unos par de panas al calor de un porro, escriben un guión y pues ganan premios. Yo creo que ahí es interesante preguntarse qué quiere el cine. El cine quiere cumplir lo que se gastó antes en el rodaje y la postproducción. Quiere espectadores. ¿Qué quiere el cine? Porque como lo hablamos ahora y como lo plantea también él, es como una industria que es más o menos parecida a la hollywoodense, que solo quiere rédito. Y sí, tal vez sí, la gente del cine quiera vivir del cine, obviamente, pero ¿es ese el objetivo en realidad? ¿Es llenar las salas? ¿Es que todo el mundo lo vea? Yo me plantearía, bueno, desde el punto de que cada película busca lo que sea. Claro. Yo creo que el problema es cuando tienes una película que sabemos que es lenta, que no tiene ni sé cuántas cosas, plantearse que se la va a ver todo el mundo. Claro. Entonces es imposible. O sea, la gente, como decía la chica de amarillo, ella solo quiere entretenerse y ver Hollywood. Y esa es otra cosa que me quedé pensando, lo que dijiste al principio, que es como estamos aquí nosotros hablando de cine, pasamos Kiarostami hoy y seguimos pasando Kiarostami, después Bergman, pero salimos de esto y la gente no sabe ni quién es Bergman ni quién es Kiarostami, que estamos hablando en esta sala. Entonces, sí es como dos mundos paralelos donde el cine en realidad no importa. Entonces, porque obviamente tienen otras necesidades, o sea, tienen que comer, tienen que trabajar, es como... Es denso la situación, entonces esas cosas me pongo a pensar. Pero ahí viene la reflexión, ya no quiero pegar. No, todavía. Creo que nadie iba a ver ya la película. Ya empezó. Tú sabes, la gran revolución del cine se da en el neorrealismo italiano, que es un cine que refleja la realidad, pero que es popular. Y ahí esa es la reflexión que yo siempre, bueno, que sirve, ¿no?, para todos, y no solo la digo yo, les digo estudiosos del cine, que es el cine sin público, no existe, cine sin público no existe, sin público no existe cine, es un pajazo mental visual. Si alguien quiere hacer un pajazo mental con el de la plata del Estado, hágalo, pero eso es con la construcción de una cadena que no tiene fin, es decir, no haces una película para ti y tus panas, no va a nadie a ver la película, te pueden aclamar en Cannes, pero se regresa al mismo lugar, no existe, porque obviamente nadie fue a ver. Y esta película que tú analizas, la fue ver la gente, que muchos dijeron, no, que bueno, no importa, está viva. Es una película que está viva y se la sigue estudiando y se la sigue viendo, y ese es el cine. Ya, pensando igual como en el campo de los espectadores, es que a mí siempre igual me llama la atención cuando hablamos de este tema famoso del cine nacional y que la gente no va al cine, cuando en realidad, no sé, si, claro, es una cosa que no van al cine y otra cosa es que no vean películas, ¿no? O sea, ahí creo como que todavía no logramos, los que nos interesa este tema, no sé, la Cinemateca, las instituciones, que cómo hacer el, de verdad, como el enganche con el consumo y saber cómo
consume la gente, porque, digamos, tu trabajo es un aproximado a eso. Pero en el fondo, yo digo, es que no ven, más bien ven. O sea, los niños, yo no veía cine cuando tenía 2 años. Y mis sobrinos ven ahora todo el rato películas. Todo el rato, o sea. Y están todas las películas de todos los, o sea, digamos, obviamente estoy hablando del cine, sí, que está hecho de la industria cultural, que está para vender, les vendes a los niños, y todos los niños quieren tener la película de Coco. O sea, yo a lo que voy es que no es que no ven, más bien son espectadores que están recontraeducados en ver cine. O sea, ese es como mi dilema, no es que, solo el problema podría ser es que solo están viendo un tipo de cine. Uh-huh. Y tal vez si, qué sé yo, si la Cinemateca pasa el festival de el japonés, ¿cómo es? Se me fue el nombre, el de películas japonesas para niños. No, para niños. Miyazaki. Igual, tal vez si vienen, no sé, o sea, o si les pasas en el... O sea, porque más bien habría que aprovechar, que los más bien están ávidos de ver todo el tiempo, o sea. Y yo no era una espectadora, o sea, si comparamos a niños, qué sé yo, de 12 años, deben haber visto miles de películas más que nosotros a esa edad, por ejemplo, o sea, como generación. Entonces ahí es como que siento que hay ese desenganche y también estos universos paralelos que estamos ahí, porque por un lado sí se ve mucho cine, o sea, la sala sí se llena, lo que no van a ver es este cine. ¿Será que lo que nos interesa es que se llenen esas salas con este otro cine? No sé. Yo creo que tal vez tenemos que ser más... Es que creo que es claro que no se puede competir contra Hollywood. No se puede. Ajá. Porque maneja toda la cadena de producción. O sea, pero puedes aprovecharte de los espectadores. ¿En qué sentido? De que quieren ver. O sea, no... Sí, obvio. O sea, quieren ver. O sea, obvio no, quieren ver. No... Pero el problema es que competir contra ellos es... La fórmula, sí. O sea, pero podemos competir en otra manera, ¿me cachas? Sí, pero... ¿Cómo? Hay un tema sí, también ahí del que nos estamos olvidando, la promoción. Todas las películas nacionales llegan a un nivel de producción que se gastaba, cuando el fondo de cine era bueno, que se gastaban 900 mil, millón, un millón en producción, y se olvidaban de algo principal, que es la promoción. La promoción, si uno no sabe, por ejemplo, si uno no está en estos grupos, si uno no está metido en este mundo, no sabe que la Casa de la Cultura da películas gratis. Uno puede ir a preguntar a estudiantes, yo he sido docente, puede ir a preguntar a compañeros de trabajo. No tienen ni idea que la Casa de la Cultura da cine gratis, que no tienen que irse a gastar $5 ni esperar el 2x1 para ir a ver una buena película. Que pueden haber películas malas, porque en Hollywood hay malas que pueden pasar en la Casa de la Cultura, películas malas, sí, pero también se van a encontrar con cosas muy buenas. Pero el cine ecuatoriano, primero, tiene un gran divorcio entre el Estado y la producción de cine ecuatoriano. No hay una industria aquí, no hay ni siquiera una incipiente gana de colaborar con eso, de apostarle a nuevas ideas. Tampoco hay un proceso, lastimosamente los fondos son tan pocos que tampoco hacen un proceso. O sea, Sebastián Cordero, que puede ser el ícono y que lo pueden recordar y que puede estar en las encuestas y tanta cosa, él llega y participa en producción o postproducción. Nunca participa en guión, nunca participa en desarrollo. Entonces no hay como ese proceso para hacerlo. Y si bien es cierto, en las colegios y escuelas se está fomentando lo del cine con varias iniciativas. De hecho, la película de Los Restrepo, Con mi corazón en Yambo, se pasó, porque era una necesidad de que se conozca la historia en ese momento. Hay esa intención, pero al final del día se quedan en buenas intenciones y no hay promoción como debería haber. O sea, Hollywood te manda unos trailers increíbles que dices, wow, yo quiero ver esa película. Aquí no tenemos esa visión, esa visión marquetera para hacerlos. Y hay películas que funcionan y que yo me he ido a entretener en el cine, hay películas que me han hecho reflexionar. Depende del estado de ánimo, del gusto que uno tenga, porque el goce estético no depende de una identidad, depende de cada percepción incluso. Entonces lo que se tiene que hacer es trabajar un poco también en la promoción, no solo en las políticas, es una dualidad. Pero si no se abren debates también en ese sentido, va a seguir siendo el cine de los que puedan contar las historias. Uh-huh. Y no hay problema en qué historias se cuenten, sino de atraer para que esas miradas puedan ser vistas y para que precisamente se puedan hacer estudios donde digas, sí, esta película funcionó, pero me falta folclore, o esta película no funcionó, pero me falta esto. Pero no puede ser que en una sala de cine, con todo el esfuerzo que se está haciendo, tú vayas
con 5 personas y que la sala esté vacía. O que en la sala de cine, lo que me pareció a mí aún peor, les voy a contar una anécdota, no porque la película me haya gustado o haya sido buena, no me gustó ni me pareció buena, pero esta Horas Exhaustas, que se promocionaba como la película de acción del Ecuador, que se hace con súper buena calidad, yo me fui a Supercines en Guayaquil, estaba en ese tiempo, y preguntamos, ¿la película es doblada? Y el chico de la caja me dijo, sí, sí es doblada, pase nomás, porque no quería ver una película en otro idioma. Si es doblada, ¿cómo no va a ser doblada si es ecuatoriana? No te dicen ni te dan ninguna referencia. Y vimos con 5 personas, de las cuales 2 iban conmigo 3, y las 2 salieron diciendo que no quieren volver a ver cine ecuatoriano. Entonces aquí se mueve mucho el boca a boca, porque no hay otras formas de promoción que sean fuertes y agresivas para cautivar a las personas para que vengan. O sea, uno tiene que, cuando es docente, por ejemplo, obligarles a los estudiantes. Hay este festival. Si vas a ver la película, te pongo un punto. Si me traes de entrada, te pongo un punto, porque no tienes idea. Anda a ver la película y te apruebo la tesis. A ver, ahí hay varias cosas. Lo siento. Hay un montón de cosas ahí de industria y de cuestiones, pero... O sea, no quisiera cerrar sin mencionar un par de ideas allí o un par de reflexiones. O sea, lo uno, yo creo que es, pese a todas las críticas que pueda tener el cine arte o el cine de autor o como quiera denominarse a todas estas formas de hacer cine, esos directores, con todas las críticas que pueda haber, tienen derecho a hacer eso. O sea, si es que quiere hacer un pajazo mental con el dinero del Estado, o sea, de todos, tiene derecho y sí hay que hacer políticas para que no solo ellos puedan hacerlo. O sea, que la mayoría de los que puedan y quieran hacerlo, puedan hacerlo. Pero eso ya pasa por políticas y no vamos a poder resolverlo aquí. Es necesario hacer estudios de marketing, de mercadeo, distintos a los que yo hice. O sea, preguntar específicamente, ¿qué película quieres? Si sabemos que el 90% quiere ver el Van Damme ecuatoriano en salas de cine, pues los que les interesa hacer este tipo de cine, que lo hagan, porque saben que van a tener éxito. Pero si algo sí está clarísimo con la intervención, como decías al final, en los dos públicos que yo estudié en ese momento y que reiteradamente se sigue repitiendo, sigo escuchando eso, es que ahí sí funciona el concepto o la idea de cine ecuatoriano. Estoy harto del cine ecuatoriano. El cine ecuatoriano nos sigue contando lo que somos, nos sigue contando que somos malos, que somos perversos, que somos violentos, que es el realismo social. Entonces, para ir a ver eso, mejor voy a ver Narnia. O sea, más divertido que ir a que me cuenten cómo soy y toda la parte fea de lo que soy. O sea, no me gusta que me estén diciendo todo el tiempo, ve qué feo que eres. ¿No? Y peor si me ponen en formato lento, que cada escena... duras 10 minutos para que pase algo, a ver si va a pasar algo. Ahí sí funciona el cine ecuatoriano, es aburrido. Ese concepto está estandarizado. Ahí yo acogería la idea que planteabas antes. Necesitamos formarnos en todo eso todos. Y capaz el punto de partida ahí es los docentes, los profesores, los maestros, en formar esa mirada. O sea, incluso en esas películas lentas, jodidas de ver, de aguantarse hora y media, 2 horas, ¿por qué quiso hacer así? ¿Qué interpreto allí? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cómo está haciendo? ¿Por qué funciona o no funciona ese plano, ese encuadre, esa escena, etcétera? En esos espacios en donde sí puedo discutir. Pero no le exijamos a todo el público que, porque es cine ecuatoriano, tiene que apoyar el talento ecuatoriano y vaya a ver ecuatoriano. O sea, a ellos, o sea, con el público en general, creo yo, estamos ahorita ya perdiendo. En términos deportivos estamos perdiendo y por goleada porque ya no quiere ver cine ecuatoriano. Sí, también, o sea, hay algo que también hay que tomar en cuenta y es que, por ejemplo, el ICA sí da fondos de promoción. O sea, sí hay, pero es una cosa así mínima con respecto a lo que se invierte en Hollywood. No hay forma de competir lo que se invierte aquí en cualquier otras campañas de publicidad. O sea, sí, o sea, no hay forma en realidad de competir contra la inversión en marketing que tiene Hollywood.
tráiler probablemente de Black Panther. Ya me la vi. pero ya viste el tráiler de esa, ya Star Wars, por Dios, todo el mundo se va a ver Star Wars en el cine y todas las películas de Marvel y todo. Entonces la competencia es súper injusta, pero yo creo que es otra categoría, es otra cosa, es diferente, es otro mercado. No, ni siquiera acaba de competir ya. Exactamente. Pero ni en el mercado que deberíamos de trabajar, se trabaja. Y además ahí hay un punto. Estamos en un mercado queriendo participar en el las conversaciones que he tenido así en los foros de cineastas y todo es, pero es que yo quiero que la gente vaya al cine a ver la película. Y eso, pero si es que al lado están dando Transformers, dijo. No, a ver, sí, está claro. Es que ahí justamente hay. Ya no tienes nada más que ver, claro. El problema es que los directores quieren, por ego, estrenar en salas. O sea, hay que seguir repensándose eso. O sea, el Javier es un ejemplo de un, no sé, experimento capaz todavía, porque es la primera vez que se hizo eso, de estrenar primero 10 días en internet la peli, y creo que algo conversamos la otra vez y funcionó, siempre relativizando ese funcionó. Pero en esta cuestión de comunicación, para mí es importante siempre decir eso, o sea, ¿cómo nos pensamos la comunicación? Porque siempre lo pensamos nuevamente solo en el lado marketinero. La comunicación funciona cuando la sala está llena. Y ahí te vuelve a contraer. O sea, ni siquiera tenemos muy bien agencias de comunicación cultural, no solo de cine, cultural, porque cada proyecto inaugura su comunicación. Entonces, de los dos o tres que conozco que viene más o menos haciendo como agencia de comunicación cultural, pues, dependen del presupuesto de cada proyecto. Entonces, y el presupuesto siempre está pensado desde un productor que piensa en la comunicación, hacer afiches, el trailer y ahora darle todo a las redes sociales. O sea, si no está viendo todo el tiempo que el community manager está haciendo, retuiteando y reposteando en Facebook cosas, ya no sirve la comunicación. Entonces, ¿cómo está pensando? No solo el director, desde la producción, la comunicación. O sea, no logra comunicar con las audiencias, no logra comunicar con la gente, o sea, no entiende dónde está la gente, cómo ve, cómo relacionarse, cómo conversar. O sea, solo le estamos diciendo, tienes que ir a ver. Pero no sabemos por qué tiene que ir a ver, no le preguntamos. Es como el profesor en la escuela, o sea, tienes que aprender, pero no sabes por qué. Si te pregunta por qué tengo que aprender, porque tienes que aprender. Bueno, estamos cortos de tiempo. Queremos agradecer a Santiago por estar aquí. Sigan corriendo la voz, faltan 3 sesiones para culminar, digamos, el ciclo de charlas, así que esperamos verles por aquí y seguir conversando de cine. Gracias. Gracias a ustedes.